Queremos tenerle en el Yamor en vivo y en directo a la fabulosa Grace Albán. Así que esperemos de que ya en próximas oportunidades ya podamos vernos. Oye, Grace, nos manda un mensaje por el interno. Dice, a los otavarinos también nos gusta una música de rocolita. Dice, ¿sabrá? Dice la chica, están preguntando. Pero por supuesto. ¿Será? A ver. Me subestiman, diciendo. Estamos en vivo y en directo para complacer a mi público hermoso. Qué hermoso. Claro que tenemos algo rocolero, algo bien puñalero ahí. Cortado. Como que fuera música de viernes y apenas es martes. Eso. Ah, no, pues ya ha pasado lunes, ya es fin de semana por acá en Fiestas del Yamor. Claro que sí. Bueno, justamente... como ya nos dieron la petición, ¿no? Algo rocolero, ya lo tenía pensado, pero para todas estas personas hermosas, mi gente preciosa que está conectada y está disfrutando de este Yamor Virtual 2021, les dedico esta canción preciosísima, bastante, bastante puñalera, bastante llegadora. Y bueno, va con mucho cariño, mucho sentimiento para todos ustedes. ¡Viva el Yamor 2021! ¡Que viva el Yamor! ¡Y aquí! ¡Que viva Otavalo! Y aquí el escenario para la fantástica Grace Albán. ¡Que lo disfruten, amigos! ¡Que suene con sentimiento! Pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo, te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré, te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré. ¡Qué ingratitud! Amor, ¿cómo me pagas? Nunca pensé. ¿Cómo dice? ¡Eso! Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas, y en cada lágrima se muere nuestro amor. ¿Ustedes cómo dice? Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas, y en cada lágrima se muere amor. ¡Con sentimiento! Vamos a cantarle en casita. ¿Cómo dice? Y en cada lágrima se muere nuestro amor. ¡Eso dice! Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas. ¡Ustedes! Y en cada lágrima se muere nuestro amor. ¡Ahí fue! ¡Gracias! ¡Fabulosa, fabulosa! ¿Cómo le hicieron cantar a la reina de Otavalo? La verdad, pero se ha salido de cabo a rabo esta canción. ¿Con qué sentimiento? Viéndola, no, Grace. No. Fabuloso, fabuloso, Grace. Espectacular. Sí, sí, muchísimas gracias. Nosotros lo disfrutamos bastante. Quiero... y voy a tomar la palabra a la reinita porque vamos a complacerle en alguna canción, algún tema o algún género que ella quiera escuchar. Sí, yo iba a decir algo antes. Yo no me puedo ir de aquí sin antes cantar contigo. Yo no, obviamente no tengo la misma voz que tú, pero a mí me gusta cantar cuando estoy sola. Así que yo quisiera cantar contigo el coro para que quede registrado y para llevarme ese recuerdo. Como te digo, no solamente el talento tuyo me gustó, sino la personalidad. Así que para mí sería un honor. ¿Qué dices, Pablo? ¡Qué linda, por supuesto! ¡Por supuesto que sí!
de esta misma canción. Fuerte un aplauso, por favor, para a ver, vamos a estar atentos porque esto va a quedar para la historia. Grace Albán con la reina de Otavalo cantando este coro de, ¿cómo es? La canción que pasó. Ingratitud. Por favor, ¿cómo me pagas? A ver, voy a hacerle la de presentador, ¿no? Voy a hacerle la de presentador. En este instante, en el Llamado Virtual 2021, Grace Albán y la reina de Otavalo, Leslie Andrade, ¡qué ingratitud! A ver, el corito. Dice así, vamos ahí, a ver la nota. Dice: ¡qué ingratitud! Amor, ¿cómo me pagas? Nunca pensé que tú me abandonaras. Y al recordarte a ti me cuesta lágrimas. Y en cada lágrima se muere nuestro amor. Ya. Me cuesta lágrimas. Y en cada lágrima se muere nuestro amor. ¡Vámonos! ¡Para la historia este registro! ¡Ese es duro!